Gaur Madalena plazako obrei amaiera ematen deutzagu, egun garrantzitsua da guretzat. Ez bakarrik obrak bukatzen direlako, ustailean hasi zirela, baizik eta bueno, ba, indarrean jartzen dugulako Durangoko bihotzean dagoen ba, esparru historiko eta garrantzitsu bat. Lehenengoz eta behin egin nahi dudana da eskerrak emotea, ba, hemen parte hartu dugulako jente asko. Proiektua aurreko legealditik dator eta alde horretatik, bueno, ba, bertan parte hartutako alderdi politikoei be bai eta batez be auzokideei. Hemen dago ze auzo elkartekoak eta eskerrak eman nahi dutzi edaz, ba, beraien ekarpenekin eta beraien proposamenekin, ba, proiektua asko hobetu dugulako. Ikusten dozuenez, indarrean jartzen da alde batetik irisgarritasuna hobetzen dalako. Kendu dira hainbat elementu, kendu dira baita be bai hemen zeuden baiatxo hoiek eta orduan asko irisgarriagoa da, permeabilitate aldetik be asko hobetzen da eta gero trama zirkular honek be bai indarrean jartzen dau ermita bera. Beraz asko hobetu dala uste dut. Gainera beste bekuntza batzuk be bai sartu dira auzokideek eurek proposatuta, adibidez grada kendu da eta horrekin be uste dugu hobetu egin dala proiektua. Nik destakatuko neuke hiru gauza bereziki, alde batetik esan dodana irisgarritasuna eta permeabilitatea, beste alde batetik ermita bera indarrean jartzea. Eta gero bestetik be bai, hemen dekoguz arbola garrantzitsuak, tiloak urte pilo bat dituztenak eta horiek be mantentzeko eta indarrean jartzeko, ba, bakoitzari emandotzagu berari asko konponbidea. Orduan, azkenean uste dodana da, ba, plaza kasko betu dauela, creo que es una plaza que invita a disfrutar, a compartir espacio, a intercambiar tiempo y opiniones y lo que haga falta. Y lo que sí espero es que los y las durangarras vengan a visitar la plaza y a disfrutar de ella. Sí me gustaría, porque como he dicho, se han incorporado muchas modificaciones gracias a las aportaciones de los vecinos y vecinas. Considero que con esas aportaciones se ha mejorado el proyecto. Considero que esas modificaciones también responden bien a las peticiones de los vecinos y las vecinas. Y sí me gustaría agradecer el trabajo que han hecho tanto desde el estudio de arquitectura, L Arquitectura, que se han adaptado también a todas esas modificaciones y propuestas que se han hecho, desde la empresa de construcción, la SUEN, y también, como no, a todos los técnicos y técnicas que habéis estado aquí en el día a día para que esto pueda ser una realidad. Creo que con esto ganamos todos y todas. Creo que es una plaza que invita al disfrute, a la cohesión y a compartir. Y ahora lo que me gustaría es que podamos visitarla, y aunque el tiempo no acompañe, es da egun ikonena plaza hau bizitateko, baina beno, espero dodana da orain ikusiko dugu eta durangar guztiak be etortzea ikustera eta gozatera. Es bueno, gusta eso, nada. A ver, ideia suposo ondo. Da, Elisa bidan erromodon hartuta, izte dana kontentrika da. Eta hau eszenario txiki bat. Hau idea da, hemen eskin jarri banko dik ez ez, ba, fiskat, da lekuri zabalena, banko batzuk ikin,